Oposición lanza dura advertencia al gobierno Petro y reconoce los resultados en elecciones de Venezuela. La reciente elección presidencial en Venezuela, que ha proclamado a Nicolás Maduro como ganador, ha desencadenado una serie de reacciones en Colombia. La oposición colombiana considera que el régimen de Maduro ha manipulado nuevamente el proceso electoral y advierte al gobierno del presidente Gustavo Petro sobre las consecuencias de reconocer estos resultados. David Luna, senador y líder del partido Cambio Radical, ha sido uno de los más críticos. Luna amenazó con promover una moción de censura contra el canciller Luis Gilberto Murillo si el Ejecutivo colombiano respalda los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, de Venezuela. Claro y raspado, como dicen los venezolanos, si el gobierno colombiano se presta para respaldar un fraude electoral de la dictadura reconociendo a Maduro, esta misma semana citaremos al canciller Luis Gilberto Murillo al Congreso para una moción de censura. Colombia no se convertirá en cómplice de los tiranos, indicó. Y añadió en su postura, exigimos al presidente Petro y al canciller no respaldar el fraude electoral de hoy en Venezuela, de hacerlo sabremos cómo el gobierno querrá actuar en las próximas elecciones en nuestro país. El mundo debe rodear a Venezuela y a la oposición al régimen, sus libertades están en riesgo, añadió. Rechazo del Centro Democrático. Por otro lado, el senador Miguel Uribe, del Partido Centro Democrático, también se ha manifestado en contra del reconocimiento de los resultados. Uribe subrayó que no basta con rechazar los resultados, se debe reconocer la victoria del candidato opositor Edmundo González. El gobierno de Colombia debe rechazar el fraude electoral en Venezuela en donde el dictador Nicolás Maduro pretende robarse las elecciones que legítimamente ganó la oposición. No basta con rechazar el fraude, es importante que el gobierno exija que se reconozca la victoria de la oposición y acompañe al gobierno venezolano en la transición democrática que se necesita, manifestó. Preocupaciones para el futuro. Los opositores colombianos también expresan su preocupación por el impacto que este evento podría tener en las futuras elecciones presidenciales en Colombia. Temen que la falta de transparencia y la manipulación electoral que, según ellos, han caracterizado las elecciones en Venezuela, puedan repetirse en Colombia en 2026. Debemos estar vigilantes para asegurar que lo que está ocurriendo en Venezuela no se repita en nuestro país, advirtió Uribe. La integridad de nuestros procesos democráticos está en juego. Ambos senadores han hecho un llamado a la comunidad internacional para que no reconozca los resultados de las elecciones en Venezuela y apoyen una verificación exhaustiva del proceso electoral. La democracia en la región está en peligro si permitimos que este tipo de irregularidades pasen sin consecuencias, concluyó Luna. Hasta el momento, el gobierno de Gustavo Petro no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre si reconocerá o no los resultados de las elecciones en Venezuela. Sin embargo, la presión de la oposición y la comunidad internacional podría influir en su decisión.